Después del éxito del año pasado de todas las variantes del 500, este año Fiat trae a Ginebra un nuevo miembro de la familia italiana, el modelo tipo, que viene en tres versiones, sedán de cuatro puertas, sedán de cinco puertas y station wagon, para todos los gustos. La familia completa del modelo tipo como Premier Mundial. Con este debut de los nuevos modelos tipo, Fiat vuelve al segmento más importante del mercado, el segmento C. Estos modelos vienen con mucha tecnología para facilitarle la vida a los pasajeros, como el gran equipamiento estándar que trae y el debut del innovador sistema Uconnect HD Live, que te muestra información en tiempo real como el clima, el tráfico o las cámaras de velocidad. Los tres estilos comparten los mismos valores, pero cada uno de ellos tiene personalidades únicas. El Fiat Tipo proyecta un estilo dinámico y un carácter fuerte en todas sus versiones. El tipo 5 puertas y el Station Wagon ofrecen una gama actualizada de motores. 95 caballos con 1.3 litros turbodiesel, 120 caballos, 1.6 Multijet 2, también disponible en la versión Eco, el de 95 caballos de 1.4 litros, el de 120 caballos también de 1.4 litros T-Jet y el de 110 caballos 1.6 y torque de gasolina. Y completando la línea está el motor a gasolina y LPG de 120 caballos 1.4 T-Jet 1. Todos estos motores llevan 4 tipos de transmisiones manual de 5 o 6 velocidades automáticas. El stand también presentó el 124 Spider, que revive la leyenda de su homónimo, el Spider 124, que fue lanzado hace casi 50 años. Un roadster muy deportivo con motor longitudinal y tracción trasera. El motor es 1.4 con tecnología multi-air, la cual proporciona 140 caballos de fuerza y 240 Nm de torque. Disponible con transmisión manual de 6 velocidades. Velocidad máxima 215 y una aceleración de 0 a 100 en solo 7 segundos. Pero lo más importante es su gran maniobrabilidad de conducción deportiva. Haciendo también su debut mundial estuvo el 500S, la versión más deportiva del icónico City Car de Fiat. También estará disponible en la versión Cabrio. El look distintivo del 500S incluye amortiguadores deportivos con un spoiler trasero especial, salida de escape cromadas y tomas de aire frontales en negro, así como una llamativa rejilla trasera. Neumáticos 15 pulgadas con acabados especial. El tablero incorpora el Uconnect HD Live Touchscreen. Los visitantes al stand de Fiat también pudieron apreciar los modelos 500X y 500L. El 500X está disponible en la versión Off-Road Cross Plus, tracción simple o 4-Wheel Drive como opcional. También estuvo la versión Lodge, que representa el lado más lujoso de la personalidad metropolitana de la SUV de Fiat. El 500L está disponible en la versión Trekking, más familiar del 500, pero el Motor Show de Ginebra no estaría completo sin el Fiat Panda. Presentaron un Panda en blanco y negro, por dentro y por fuera, el Kung Fu Panda. Está dedicado a la tercera saga de la película de DreamWorks, que estará programada para salir a mediados de marzo. El Fiat Fullback Showcar, una pick-up para el trabajo y diversión. Debajo del capot, un motor turbodiesel 2.4 litros de 180 caballos, combinado con una caja automática de 5 velocidades y un sistema all-wheel drive con diferencial trasero electrónico. En el Motor Show también estuvo presente el socio deportivo de Fiat, Abarth, presentando el Spider 124 con mejoras en el motor, sacándole hasta 170 caballos, 6.8 segundos de 0 a 100, una transmisión manual de 6 velocidades y la automática secuencial Sportivo. Y viene con una apariencia mucho más deportiva en cada detalle.